a todos, bienvenidos. Vamos a ir esperando que se vayan conectando a nuestra cuarta sesión de nuestro curso de Economía y Política. Bueno, el día de hoy tenemos un tema súper contingente, además aún con el tema de, también de las cuarentenas. Vamos a hablar sobre salud, vamos a hablar sobre el mercado de los medicamentos también en nuestro país. Primero, darle las gracias tanto a Esteban por estar hoy y a todos ustedes por conectarse. Y les voy a contar un poquito de Esteban. Esteban es candidato a doctor en Economía de la Universidad del Rey Juan Carlos de España. Es asesor financiero en empresas del rubro de transporte y especialista en logística y comercio internacional. Además, es profesor ayudante de Economía y asistente de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus áreas de investigación son Economía Financiera y Ciclos Económicos, y hoy nos hablará sobre la salud en nuestro país. Le doy la bienvenida a Esteban. Hola. Hola, Esteban. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá hablando de este tema tan, tan importante, sobre todo hoy. Tal cual. Te dejamos toda esta sesión es tuya y después nos volvemos a ver en la sección de preguntas. Gracias. Súper. Bueno, entonces, como ya en la presentación lo comentaron, hoy vamos a hablar del sistema de salud y el mercado de medicamentos en Chile. Dentro de lo que se puede hablar en este corto espacio de tiempo, vamos a ver primero la parte más teórica sobre la que se sustenta este análisis, que son los monopolios, oligopolios. Luego vamos a ver de forma bastante resumida la fijación de precios y las restricciones que esto provoca a la demanda, para luego pasar al análisis ya duro de la situación actual del sistema de salud. Vamos a ver sus problemas, vamos a pasar por una especie de sugerencias, propuestas, algo que desde el punto de vista mío y los que me han ayudado a elaborar este análisis, podría servir para mejorar la calidad y mejorar sobre todo la oportunidad del acceso a la salud en este país. Y vamos a terminar con unas breves conclusiones. Entonces, ¿qué es un monopolio y qué es un oligopolio? Dos puntos clave, creo yo, para el análisis de este tema. El monopolio tiene una existencia relacionada con la presencia de barreras de entrada a la competencia. Esto significa que el mercado está cerrado a los competidores, por lo tanto se asegura una especie de garantía o de privilegio a la empresa competidora en ese minuto, o no necesariamente competidora, sino que a la empresa productora. Según Murray Rothbard, un economista estadounidense adherente a la Escuela Austríaca de Economía, estos monopolios o oligopolios representan un privilegio estatal entregada a una o varias empresas para la producción y venta de bienes y servicios. Cuando este privilegio es otorgado a una sola empresa, estamos hablando de un monopolio. Sin embargo, cuando es otorgado y también puede ser otorgado a varias empresas o un conglomerado, estamos hablando de un oligopolio. Los perjudicados en este caso son los consumidores y los potenciales competidores, ya que se atenta con su libertad de elección. ¿En qué sentido se atenta con la libertad de elección de los potenciales competidores? En el sentido de que este empresario no puede disponer de sus recursos para obtener las ganancias como él estime conveniente. ¿En qué sentido atenta contra la libertad de elección de los consumidores? En que se le entrega una oferta acotada o una posibilidad acotada de elección para que estos vayan al mercado a satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, lo anterior lleva a que el mercado pierda eficiencia en términos dinámicos. Esto quiere decir que el mercado pierde la capacidad creadora que se vio probablemente en la sesión 1 de este ciclo de charlas. Entonces no es capaz de responder de forma rápida, de forma eficaz, a las necesidades de la población o de los individuos. Bueno, como ya se dijo, lo anterior lleva a que el mercado sufre una pérdida de eficiencia dinámica, o de eficiencia en términos dinámicos, y es un tipo de intervención que usualmente toma las siguientes formas: licencias o patentes, porque estas son entregadas por el Estado, y son también enforzadas o son puestas en práctica o fiscalizadas a la fuerza también por el Estado. Los estándares de calidad, cuando son impuestos desde la ley, también son una especie de barrera de entrada, por lo tanto constituyen o son constituyentes de monopolio. Las tarifas o los aranceles, cuando son exagerados también. Las franquicias públicas o estatales,
y todo lo que tenga relación más o menos o vaya en esa misma línea. Entonces, la consecuencia o el resultado último de este tipo de privilegios estatales es la mala distribución de recursos en la economía. Esto quiere decir que los factores productivos se emplean de forma subóptima. En este caso, hay recursos que pueden quedar ociosos, es decir, que no se van a utilizar y que podrían estar generando riqueza, podrían estar siendo implementados en la elaboración de nuevos productos, en satisfacer necesidades de individuos que se quedan rezagados. ¿Por qué? Porque no pueden acceder al servicio o bien que ellos quieren, y un largo etcétera. Sobre la fijación de precios, esto es una imposición coactiva. Esto quiere decir que es hecha a la fuerza por parte del Estado. Puede ser una fijación de precios máximos o mínimos. El control de precios tiene por finalidad que los consumidores puedan adquirir bienes y servicios a precios que se definan como aceptables. Para ponernos en el contexto ya más o menos de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la salud. Este criterio se suele tomar en, se suele, o se suele definir en función de las experiencias internacionales. Muchos hemos escuchado hablar de que en tal o cual país los remedios son más baratos o la atención es de no supera tal umbral de precio, generalmente relacionado con el salario mínimo o el salario medio. No obstante, los precios transmiten una información que es única para cada caso, para cada país o para cada industria también, como también vieron en la sesión número 1 con Víctor Espinosa. Los controles de precios entonces alteran a la producción. Esto quiere decir que alteran a la oferta. ¿Por qué? Porque si la fijación de precios claro, sobre un precio máximo, o se pretende fijar un precio máximo, y además es selectiva, esto quiere decir que regula solo una cantidad de bienes o servicios y no la totalidad de lo que se vende o se transa en la economía, los empresarios van a preferir destinar sus recursos a la producción de aquellos productos que no están regulados, provocando un desabastecimiento del producto sobre el cual sí aplica la restricción o sí aplica el precio máximo. Por otra parte, la fijación de un precio mínimo provoca todo lo contrario, siempre y cuando éste se encuentre por sobre el precio de libre mercado. Entonces, con esta medida o con esta imposición, se va a ver que aumenta la oferta y por lo tanto hay un aumento de las unidades sin vender. Va a haber mucho stock disponible, muchos productos disponibles, por lo tanto va a haber mucha capacidad instalada que va a quedar ociosa. Lo anterior se da nuevamente porque los precios transmiten información. Por lo tanto, si es que los empresarios ven que hay un mercado o se está configurando un mercado con unos precios que están muy por sobre, o ni siquiera muy, sino que es un delta por sobre lo que es en un contexto de libre mercado, por lo tanto se pueden percibir rentas extraordinarias, estos empresarios van a preferir ir y destinar sus factores de producción en ese mercado, ya que de ahí podrían, según lo que entrega la información que entrega los precios, podrían tener unas ganancias o unos beneficios extraordinarios. Entonces, esto dificulta a que el mercado sea capaz de satisfacer la necesidad de los individuos, porque va a haber una distribución errónea de los recursos productivos, dejando otras áreas que probablemente son igual de útiles o igual de preferidas por la población, desprovistos de factores productivos. Por lo tanto, se va a ver una merma en la calidad de otros productos que no tienen por qué ser sustitutos o complementarios, simplemente son de otros productos, de otras áreas de la economía. O también puede haber una especie de desabastecimiento de acuerdo a qué tan intensa sea esta información que transmiten los precios erróneamente. Bueno, ahora ya para pasar al tema que nos convoca el día de hoy, la situación actual del sistema de salud. El actual sistema de salud, como probablemente ya se ha escuchado, es un derivado, porque ya no queda mucho de ello, del modelo que se ideó bajo la tutela de los discípulos de Milton Friedman, o como se les conoce, los Chicago Boys. El sistema sanitario o sistema de salud en Chile creció en capacidad y en calidad durante las últimas 2 décadas, o durante las últimas 3 décadas incluso, lo que provocó que la esperanza de vida haya aumentado en promedio 10 años en el país y las condiciones de salubridad sean de las mejores de América. Incluso tenemos condiciones o datos en términos de salud mejores que Estados Unidos.
comparables incluso en algunos casos a los que podría tener Canadá. Por otro lado, la farmacología o la industria de los medicamentos también está bien posicionada. Y esto deriva en que el ISP tenga hoy una calificación de nivel 4. Esto quiere decir que está equivalente o que está en la misma altura de las instituciones pares de países como Canadá, como toda la Unión Europea, como China, como Australia, como los países que hoy podríamos decir que son desarrollados. El sistema de salud en el país tiene una organización jerárquica o una estructura jerárquica. Esto es porque tiene la intención, además, de ser un sistema descentralizado. Entonces vemos que en la punta, el ente rector en este caso sería el Ministerio de Salud. Luego viene la Subsecretaría de Salud, cuyo rol es diseñar políticas y normas y los planes para todo el sistema. Además, fiscaliza, regula los servicios de salud y además regula y fiscaliza también la red asistencial. Las redes asistenciales son los encargados de la administración de los centros públicos de atención. Ojo, es de los centros públicos de atención. El ISP, o el Instituto de Salud Pública, que está en la base de esta pirámide, tiene como rol fiscalizar, vigilar y divulgar información sobre salud pública relacionada con laboratorios y medicamentos. Es por esto que hoy, con el tema de las vacunas, vemos que el ISP toma tanta relevancia a la hora de homologar o certificar vacunas que están llegando al país sin una certificación previa o sin un conocimiento en base de la experiencia. Por eso es que escuchamos tanto hablar del ISP, porque es la institución que está encargada de eso en el país. Luego la Superintendencia de Salud, que también está a la altura del ISP, tiene un rol o tiene por función hacer que las instituciones de salud previsional, esto es, las aseguradoras, es decir, FONASA o las ISAPRE, cumplan la normativa y además fiscalizan que los prestadores de salud públicos y privados, clínicas, hospitales o centros de atención médica, cumplan con la certificación o con los requisitos mínimos para operar. Y luego tenemos los CEREMI, que son la Secretaría Regional Ministerial, que básicamente es un representante del Ministerio de Salud en cada una de las regiones. Hay 16 regiones en total, pero no necesariamente hay 16 CEREMI en el país por temas administrativos que exceden nuestras capacidades. La situación actual del sistema de salud, más bien dicho, del sistema de aseguradores entidades aseguradoras en el sector público cuenta con el Fondo Nacional de Salud, es decir, FONASA. FONASA tiene un modelo, o se ideó bajo una idea, bajo un modelo, digo, de Beveridge. Esto quiere decir que esencialmente son prestadores o aseguradores, digo, esencialmente estatales, se financian a través de impuestos, reconocen el acceso universal a la atención sanitaria y los prestadores de servicios médicos son estatales, salvo en algunas excepciones muy contadas, en donde hay alianzas con privados. Esto quiere decir que estas aseguradoras subsidian a los clientes, entre comillas, para que estos puedan ser atendidos en centros privados de salud, como lo que pasa en Chile el día de hoy. ¿Cómo sería un modelo Beveridge sin esta alianza con privados en el Reino Unido, España o Canadá? Estos son países en donde no, el sistema público no necesariamente o no tan fácilmente como aquí se ha hecho, financia una atención médica de un ciudadano en algún centro privado de salud. El rol entonces de FONASA es financiar parcial o totalmente atenciones médicas de los residentes del país. Cubre al 73% de la población del país. La cotización o el aporte que hay que hacer mes a mes es del 7% sobre el salario o el sueldo imponible. La cotización de los individuos aporta en un 33% del presupuesto FONASA. El 66% restante proviene del aporte fiscal o de impuestos. Su cobertura además se divide en 4 tramos, estos van de la A a la D, en donde se separa a los beneficiarios según ingresos. Esto quiere decir que el tramo A está compuesto por los ciudadanos de menores ingresos o nulos ingresos y por tanto el subsidio a sus atenciones médicas es total. Por otra parte, el tramo D está compuesto por los individuos de mayores ingresos que están adscritos al sistema FONASA y su rango de cobertura no es tan alto como en el tramo A, B o C. Por el lado de los aseguradoras privadas, tenemos a las instituciones de salud previsional, que son las ISAPRES. Se idearon bajo un modelo Bismarck,
Esto quiere decir que es un sistema de seguros obligatorios, regulados por el Estado, pero son en administración privados, donde el individuo debe contratar algún seguro que le cubra sus atenciones médicas establecidas por regulación. Esto quiere decir que el Estado es quien regula qué atenciones médicas va a cubrir finalmente una ISAPRE. Su financiamiento es esencialmente privado a través de las cotizaciones y las atenciones se realizan en centros privados. Ejemplos de esto son Alemania, Holanda o Suiza. Estas aseguradoras privadas ofrecen coberturas para financiar enfermedades o tratamientos médicos, al igual que lo hace que lo hace Fonasa, digo. Eso sí, hay que hacer la salvedad, como dije antes, que son establecimientos privados en su mayoría. Hay excepciones, pero son privados. Cubre el 17% de la población. Entonces ahora viene una pregunta, ¿dónde queda el restante? Porque vimos que lo anterior era 73 y ahora hay un 17, hay un 10% que falta. Este 10% que faltante son las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema público, como ya todos bien conocemos. La cotización en este sistema de ISAPRES es obligatoria. En promedio se complementa con un 3% adicional para mejorar los planes de salud, porque el costo que implica tener un plan de salud que cubra algo más o menos aceptable en el sector privado, es en promedio un 10%, o sea, requiere en promedio un 10% de la cotización sobre el salario imponible de cada beneficiario. Aquí viene la parte en donde se regula, y es que debe cubrir al menos las mismas prestaciones que FONASA. Por tanto, no hay libertad de elección por parte de las ISAPRES para decidir armar un plan a la medida de sus clientes. Aquí estamos viendo una primera especie, o no especie, sino que una primera intervención dura. Están sujetas además al Plan de Garantías Explícitas de Salud, o GES, que es la evolución del auge, en donde el Estado fija los aranceles que se deben cobrar por estas prestaciones, que están en un listado bien definido y que por lo general son enfermedades comunes. Por otra parte, pero en paralelo, está el mercado de medicamentos. Para competir en este mercado es necesario un proceso de registro. Esto quiere decir que si yo soy un laboratorio y quiero competir con un remedio, un medicamento nuevo, necesito registrarlo y además necesito certificar la bioequivalencia ante el ISP. Hay que certificar la bioequivalencia en caso de que este sea un remedio o un medicamento bioequivalente, o también para ver qué bioequivalente podría cumplir las funciones del mismo medicamento que yo estoy ingresando al mercado. Hay una deficiente difusión, eso sí, de información relevante respecto a los procedimientos y qué medicamentos hay disponibles hoy en el país. Esto quiere decir que si yo voy al ISP, si yo trato de ingresar un medicamento nuevo al mercado de medicamentos, voy al ISP y pido información, no me van a dar información relevante, no voy a tener una certeza de que contra qué medicamento estoy compitiendo. No hay un listado de los medicamentos que hoy están en el país, ni su composición química. Eso es un gran problema al que se ve enfrentado hoy el ISP. Se estaba tratando de regular, pero llegó el COVID y quedó todo congelado. Por otra parte, en el país hay 200 laboratorios compitiendo, pese a todas las dificultades que vimos anteriormente. No obstante, compitiendo, claro, por la distribución de fármacos. Pero, no obstante, solo un laboratorio distribuye el 72% de los medicamentos para los pacientes con prescripciones médicas, que por lo general son los medicamentos más caros porque tratan enfermedades que son más específicas. Este laboratorio se ganó esta especie de privilegio monopólico gracias a que fue el ganador de una licitación por ahí por la década del 50. Las tres principales cadenas de farmacias hoy en Chile, que todas las conocemos, pagan 70% más por los mismos fármacos que el sector público y 60% más que las clínicas privadas. Esto se debe a que las farmacias de cadena, como son conocidas, no están o no reciben los fármacos a través de Senabast, que es la Central Nacional de Abastecimiento, por donde sí lo hacen las clínicas y los hospitales. Entonces el gran problema aquí es que una farmacia debe tener una gran variedad de productos o de medicamentos, mientras que un hospital debe tener una gran cantidad del mismo medicamento. Esa es la forma en cómo se negocian los medicamentos y, por tanto, esa es una de las principales razones por las cuales las farmacias presentan precios
más elevado respecto a las entidades públicas como los CESFAM, como los hospitales, o como incluso ahora que se está tratando de hacer una alianza entre Senabas y algunas farmacias, o estas llamadas farmacias populares. La venta de los fármacos, además, solo puede ser en una farmacia, y existen requisitos muy rigurosos que elevan el precio final de los medicamentos, ya que es necesario cumplir con una serie de regulaciones muy estrictas, como dije antes, para establecer una farmacia. Hay un proyecto de ley que está avanzando lentamente, pero lento pero seguro, en el Congreso, y es la Ley de Fármacos 2. Este proyecto se elaboró con el fin de bajar los precios de los medicamentos. Pretende además declarar a los medicamentos como bienes esenciales para el interés de la nación, lo que podría ser bastante peligroso. Porque si entendemos como bien esencial a los medicamentos, las farmacias podrían ser sujetas de expropiación, porque hay un movimiento legal en nuestra Constitución que permite esas intervenciones a ese nivel del Estado. Busca la fijación de precios máximos de los medicamentos, restringe el derecho de propiedad industrial de los laboratorios, esto quiere decir que interfiere con el diseño de los envases, los colores y la forma de los medicamentos, y la publicidad en la vía pública y en los medios de comunicación quedará absolutamente prohibida para todo tipo de medicamentos. Entonces aquí se podría decir que se está generando un problema de información hacia los consumidores, quienes para lograr o para informarse respecto a un medicamento van a necesitar tener lo que se llama mayores costos de transacción en economía. Esto quiere decir que para obtener información sobre un producto necesitan ir o a un médico que le recete o le explique lo que hay, o gastar tiempo en buscar por internet. Sin embargo, hoy es bastante fácil buscar por internet, pero esto constituye una dificultad más a la hora de el correcto uso de medicamentos por parte de los individuos en la población. Esta ley, no obstante, pretende liberar la venta de medicamentos en establecimientos comerciales distintos a la farmacia. Es un punto bastante positivo. Y además entrega facilidad a la importación de medicamentos. Esto quiere decir que ya no hay que pagarle el impuesto que antes había que pagarle, que era tremendo, al ISP, sino que ahora solo hay que pagar el IVA y los impuestos arancelarios, que son 6 y 4%, dependiendo si hay TLC, Tratado de Libre Comercio o no. Los problemas de nuestro sistema de salud aparecen a la hora de analizar los precios de las atenciones médicas, como ya debe ser sabido por todos nosotros aquí, y el acceso oportuno a ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona con una enfermedad X, puede ser cáncer, no va a recibir una atención oportuna en el sistema privado, sino hasta que esté en un estado demasiado grave, por lo tanto suba en la lista prioridad, o algo extraordinario pase, básicamente eso. No existe además gran diferencia presupuestaria entre las ISAPRES y FONASA, algo que se ha estado discutiendo bastante. Sin embargo, cuando uno ve los datos, cuando uno ve los balances financieros de FONASA, se da cuenta que, o al menos me di cuenta yo en el año 2019, que el gasto de FONASA por cada beneficiario fue de 46.557 pesos, mientras que por el otro lado el gasto de las ISAPRES por cada beneficiario también fue de 49.704 pesos. Hay una diferencia ahí de 3.000 pesos. Sin embargo, la atención pública, cuando nosotros podemos comparar, no tiene una calidad inferior, o sea, no se justifica que su calidad sea inferior al nivel que lo es en Chile, dada esta diferencia de 3.000 pesos que hay entre un sistema y el otro. Entonces aquí nos está diciendo implícitamente esta información que hay un mal uso de recursos, que hay un uso no eficiente de estos mismos recursos y, por lo tanto, que esto puede ser mejorable totalmente. Las listas de espera, por otra parte, han crecido constantemente a lo largo de las últimas décadas, como ya todos sabemos. Los precios de los planes de salud se han encarecido, además, pese a los esfuerzos regulatorios del Estado. Vemos que todos los años, este año no, pero vemos que todos los años las ISAPRES están subiendo sus planes de salud y eso es un escándalo cada vez que pasa. Y el gasto de bolsillo en medicamentos es el ítem que lidera la lista de los gastos en salud de los hogares, según un informe del CEP del año 2019. Y al día de hoy andamos por ahí también. Bueno, pasando a los problemas de este sistema. El ISP
es una de las pruebas más evidentes de que el intervencionismo en el mercado de fármacos es un gran problema. Esta institución monopolizó la certificación y el registro de la información. Además, la utilidad que presta al mercado es, por decirlo menos, paupérrima, ya que, como mencioné anteriormente, si es que alguien quiere entrar a competir en este mercado, de hecho hay experiencias de laboratorios internacionales que así lo dicen, si que han querido entrar a competir en el mercado, no tienen información relevante, la información que entregan es relevante a los precios, pero no hay una información relevante o respecto a los plazos que exige el ISP para presentar los informes, que además tampoco están bien detallados. No hay una información tampoco respecto a los medicamentos que hay hoy en el mercado. Por tanto, los laboratorios que pretenden llegar a competir a Chile hoy tienen que salir por su cuenta a ver qué tipo de medicamentos hay en el mercado, siendo que este instituto está específicamente diseñado para eso. El proyecto de ley de fármacos 2, por otra parte, también es muy intervencionista y por lo tanto lo más seguro es que no logre su objetivo, que es bajar los precios de los medicamentos. Como ya vimos en la primera parte de esta sesión, fijar precios máximos probablemente no va a llevar a nada bueno. Respecto a las listas de esperas, pese a que Fonasa tiene más beneficiarios que la ISAPRE, las clínicas privadas ejecutan un 48% de las atenciones complejas y un 52% de los médicos ejercen en el sector privado. Por lo tanto, podríamos decir que no hay una simetría ahí. Tenemos que un 17% de la población se atiende en el sector o es asegurada por el sector privado. Sin embargo, cerca de la mitad de la ejecución o de las prestaciones médicas son hechas en el sector privado. ¿Qué pasa ahí? El principal problema del sector público son los recursos humanos, entonces. Y este es un estudio que desarrolló Libertad y Desarrollo en el año 2019, que muestra que el ausentismo laboral en el sector público de salud es tremendo. Por otra parte, no hay una formación nueva de profesionales. ¿Por qué? Porque existe en Chile algo que se llama el EUNACOM, que es el examen que deben rendir todos los estudiantes o egresados de medicina para entrar a trabajar en el sistema público de salud. Es el mismo examen que debe rendir un extranjero profesional en el área de la medicina para ejercer en el sistema público de salud también. ¿Cuál es el problema entonces? Hay una fijación de cupos o una fijación de plazas máximas que pueden ser inscritas para rendir este examen todos los años. Entonces tenemos un límite de oferta por un lado y lo más complicado de este tema es que ese límite generalmente es sugerido por el colegio médico. Por lo tanto, ellos son claros incumbentes en este sistema, ellos son claros interesados, si lo vemos desde un punto de vista de mercado, en que no se aumente la oferta del servicio que ellos mismos prestan. ¿Por qué? Porque así ellos podrían llegar a cobrar más. La lógica lo dice, si es que hay más médicos en el mercado, el precio de las atenciones de estos médicos va a tender a la baja. Entonces, si es que está en manos de ellos, es al menos sospechoso. ¿Qué pasa aquí? Que al tener una oferta o una entrada de médicos, que puede decirse que es una oferta restringida desde su origen, no tenemos una gran cantidad de médicos que puedan entonces ser material para, que puedan ser sujetos de contratación en el caso de que los médicos hoy presentes en el sector público fallen. Por eso se ve una gran tasa de ausentismo laboral en el sector público. Y pese a que el sector público tiene una altísima tasa de ausentismo laboral, la evaluación que se hace año a año indica que un 99% de los funcionarios, o de los médicos públicos, de los profesionales, más bien dicho, porque incluye enfermeros, de los profesionales de la salud en el sector público, reciben una calificación de excelente, y por lo tanto reciben todos los bonos de desempeño que el sector público otorga a los funcionarios que desempeñan de forma sobresaliente año a año. Ahí hay otro punto de crítica y otro punto de alerta que poner respecto a la mala utilización de recursos públicos. Entonces, sí, más o menos se puede explicar por qué hay un problema de recursos humanos en el sector público. Porque si bien
hay falla en el personal, si bien los médicos no van a trabajar, presentan licencia tras licencia, no hay de dónde contratar, no hay de dónde sacar médicos nuevos y en última instancia hay que salir al sector privado o hay que salir a competir con el sector privado para contratar médicos que ejercen hoy en las clínicas privadas, lo que encarece el costo de la salud pública. Entonces estamos viendo que los incentivos llevan a que esta situación se profundice más que mejore. ¿Por qué? Porque aquí el que tiene, por decirlo de alguna manera, el toro por las astas son los mismos médicos. Entonces ellos mismos saben que la demanda, como se dice en economía, es inelástica por sus servicios. Esto quiere decir que las personas siempre se van a enfermar, por lo tanto siempre van a necesitar acudir a un médico. Por otra parte, que ellos falten o no, está un poco lo mismo, porque el sector público no tiene tampoco poder de negociación, porque no hay gran oferta de médicos nuevos disponibles en el mercado. También vemos que el Estado se empecina en construir nuevos hospitales y destinar más recursos, pero por otra parte no se empecina de la misma forma en aumentar la oferta de médicos para llenar estos hospitales. Aquí hay un problema claro de información, entonces. Hay un problema que el Estado no puede captar toda la información del mercado, que el Estado no puede ser un catalizador de esta información y llevarla a la práctica. Por lo tanto, como se vio también en la sesión 1 con Víctor Espinosa, el Estado no es capaz de hacer el cálculo económico necesario para operar eficientemente en el mercado. La red asistencial, entonces, es un ejemplo del problema de descoordinación causado por el intervencionismo. Y eso provoca esta descoordinación y este error en el cálculo económico, provoca un alza de precios en los servicios de salud. Y esto se ve en que todos los años, como dije anteriormente, los precios de la ISAPRE suben, que el presupuesto del Ministerio de Salud anterior al COVID se veía que incrementaba año a año al orden del 5 o 6%, pese a que la dotación de personal no aumentaba ese nivel. Por lo tanto, aquí lo que está aumentando son los costos fijos del sistema de salud, salarios principalmente. El sistema público, lo anterior entonces llevaba a que las personas con más disposición a pagar prefieran las clínicas privadas. Eso es algo más o menos obvio. Porque si el mercado te está proveyendo de un servicio mejor y tú puedes pagar aquello, uno simplemente va y lo hace. El sistema público entonces queda para los más pobres de la sociedad, para las personas que no tienen cómo pagar y por tanto tienen que sufrir todos los yugos que esto implica. Las listas de espera, las atenciones probablemente apuradas, como ya mucha gente ha dejado en evidencia en innumerables entrevistas. Esto quiere decir que el médico llega 5 minutos, te ve, ni siquiera te pregunta cosas relativas a la enfermedad que puedas tener y te despacha fuera de la consulta. Entonces en Chile vemos también que se garantiza un acceso universal a la salud. Sin embargo, la evidencia y todo lo que hemos contado hasta ahora muestra que esto no necesariamente es así. Las coberturas de FONASA, por otra parte, son indirectas al salario. Esto quiere decir, como vimos, que mientras más una persona gane, mientras más salario o mientras más incremente su salario, pasa del tramo A al B, del B al C y del C eventualmente al D. Por lo tanto, los porcentajes que cubre FONASA a medida que la persona va aumentando o va progresando en la vida son cada vez menores. Por otra parte, hay algo que se llama la modalidad de libre elección, o MLE por su sigla. Esto tiene, como la palabra lo indica, es una posibilidad que ofrece FONASA para que sus beneficiarios atiendan en el sector público. No obstante, tiene un copago muy alto. Esto quiere decir que la persona que va y se atiende en ese, que utiliza la modalidad de libre elección, que está diseñada para que sea utilizada por las personas de los tramos C y D, tiene que pagar un diferencial, que es lo que deja de cobrar, de pagar, digo, FONASA, por esa atención en el sector privado. Generalmente el copago es demasiado alto, va del orden del 80 al 90%. Por lo tanto, las listas de espera llevan a que las personas se atiendan bajo esta modalidad en las clínicas privadas. Pero esto provoca a su vez que estas personas deban pagar unas altas sumas por esta atención. Entonces ahí se genera nuevamente esto de que las personas con menos ingresos se vean más perjudicadas, porque ellas no están dispuestas y no son capaces tampoco de pagar estos altos copagos o estas altas tarifas que cobran las clínicas privadas y que deja de cubrir FONASA.
Los precios entonces de los planes de ISAPRE vemos también que son más altos que el 7% de cotización obligatoria. Son un 10% en promedio. Entonces las personas que poco a poco van progresando quedan virtualmente descubiertas en algunas etapas de su progreso. Y aquí vemos que generalmente es la clase media, porque la clase media, si bien tiene sueldos en promedio más altos a los que se tienen en el país, no son necesariamente o no alcanzan necesariamente en caso o en eventualidad de enfermedad como los que se pueden dar y dado los altos costos que se presentan hoy en Chile para la salud. Las ISAPRES están, como se vimos antes, como vimos antes, digo, están extremadamente reguladas y esto, más el alza de los salarios, lleva a una situación de moral hazard. ¿Qué es el moral hazard o riesgo moral? Cuando una persona está segura de que un servicio o un producto va a ser proveído, no importa qué pase, va y lo sobreutiliza. Bien, esto se puede ver en este caso en las personas que, dada la regulación que está impuesta a las ISAPRE, de que deben atender o deben subsidiar o deben cubrir enfermedades al mismo nivel que FONASA, y no pueden entonces las ISAPRE armar planes de acuerdo a las reales necesidades de sus clientes, estos clientes pueden utilizar la cobertura de las ISAPRE para prestaciones o para servicios médicos que no necesariamente necesitan. Entonces, aquí se ve cómo se constituye el riesgo moral, porque son servicios que ellos no necesitan, sin embargo, están cubiertos, por lo tanto, los sobreutilizan. Esto llega, obviamente, a encarecer los precios de las ISAPRES. ¿Por qué? Porque las ISAPRES son como un buen sistema de salud, de seguro. Son rentables siempre y cuando la probabilidad, digo, de evento no supere digo, cuando la población no tenga una probabilidad de evento demasiado alta. En palabras simples, cuando la gente que se enferma no es lo suficientemente alta como para que el negocio no sea rentable. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque una atención dental, por ejemplo, va del orden de los 100 mil pesos hacia arriba, en costo real, no en costo de lo que tiene que pagar el cliente, para la ISAPRE, de 100 mil pesos para arriba. Sin embargo, una persona en una ISAPRE pues, empieza a cotizar en promedio desde 80 mil pesos para arriba, por lo tanto hay una diferencia de precio que es lo que cubre la ISAPRE. Bien, como la ISAPRE va cubriendo en función de todos los aportes de este universo de clientes que tiene, en caso de que todas las personas al mismo tiempo se enfermen, esta ISAPRE no va a ser capaz de cubrir entonces los costos de todas las enfermedades de todas estas personas. Bien, entonces esa es la lógica detrás de una aseguradora. Muy rápidamente explicado, eso sí. Por otra parte, el cambio demográfico también juega un rol muy importante en lo que dije anteriormente, porque es un hecho de la causa que la gente mayor tiende a enfermarse o tiende a tener enfermedades con costos de tratamiento mayores a las que tienen las personas jóvenes. Por tanto, si vemos que hay personas, si vemos que, digo hoy, que en el país están naciendo cada vez menos personas y por lo tanto se está envejeciendo más la población, tenemos una probabilidad de que las personas o los costos de las atenciones de estas personas mayores vaya en aumento progresivamente a lo largo de los años, lo que provoca, por tanto, un incremento en el plan de salud de las mismas ISAPRES. Entonces, todo lo anterior resulta, como ya vimos, en que los precios de las ISAPRES vayan al alza, lo que lleva a que las personas con menos ingresos no puedan acceder a ellos y que tengan que pagar por la totalidad del tratamiento cuando se ven en la necesidad, ya que el sistema público no es capaz de atender a sus necesidades por la lista de espera, que son provocadas en gran parte por el ausentismo laboral. Hay un proyecto de ley que pretende arreglar esta situación y creo que va a ser el proyecto de ley que sea impulsado, o no si es el proyecto de ley, sino que idea que sea impulsada luego de que se solucione el tema que estamos viendo hoy con las AFP. Este seguro universal que se pretende propone que todas las personas estemos adscritas a FONASA, básicamente. Por lo tanto, todo el 7% de cotización de todos los trabajadores se va directamente a FONASA. Da lo mismo si yo elijo luego cubrirme por un ISAPRE o no.
porque este proyecto sí da espacio a eso, sí da espacio a que la ISAPRE exista. Entonces, si yo decido tener un ISAPRE, de todas maneras tengo que cotizar en FONASA el 7% y luego tengo que cotizar a la ISAPRE lo que sea que la ISAPRE vaya a cobrarme. Entonces esto encarece aún más el sistema privado de salud y, como vimos, no necesariamente por inyectar recursos a FONASA, la calidad del sistema público va a mejorar. El problema entonces aquí es que el Estado es juez y parte y lleva a conflictos generados por los incentivos perversos que esto implica. ¿Qué quiere decir que sea juez y parte? Que el fiscalizador, en este caso, es al mismo tiempo quien financia el sistema y es además el actor principal dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud es quien regula todo, quien le pone los límites a las instituciones que operan dentro del mercado de salud. Sin embargo, los hospitales públicos y FONASA son del mismo, entre comillas, patrón, que sería el Estado. Por lo tanto, se ha visto que Contraloría no es muy rigurosa a la hora de fiscalizar o de poner un ojo sobre las platas o los presupuestos del Ministerio de Salud. Por otra parte, no, pese a que el Ministerio de Salud es la cabeza de todo el mercado de la salud en el país, no se ha podido arreglar el tema de que la UNACOM o las plazas disponibles para rendir este examen se expandan de forma tal que logre que una oferta más o menos razonable de médicos llegue al sistema público, lo que lo agilice. Todo lo contrario, vemos que se han puesto trabas, obviamente hablando antes del COVID, porque luego del COVID se vio que se abrieron finalmente estas plazas extra, porque nos vimos en una situación de gran estrés en el sistema de salud, por lo tanto era necesario, era lógico. Pero esto se hizo solo entonces. No se hizo antes, cuando los problemas de la lista de espera aumentaban año a año, cuando gente moría en los pasillos y cuando había gente que no podía pagar por una salud, por lo tanto tenía que estar en la lista de espera, lo que generaba todos los descontentos que pudimos ver o que estamos viendo el día de hoy en la sociedad, que nos ha llevado a estar como estamos hoy. Es parte de la explicación de los descontentos, naturalmente. Bueno, hay una serie de sugerencias luego de esta explicación sumamente apurada para tratar de mejorar este sistema. Una de ellas es la libertad a la entrada al mercado. Esto quiere decir homologar de forma automática la certificación de agencias internacionales. Esto es para los medicamentos, ojo. Esta sugerencia se ha visto en Alemania, en donde no es necesario para ciertos medicamentos, no para todos, no es necesario que estos medicamentos nuevos, entrantes, tengan la certificación de la Agencia Europea de Salud o de Medicamentos, ni siquiera la alemana, sino que al tener la de la FDA, que es la agencia certificadora o calificadora de Estados Unidos, entra libremente a Alemania. Esto es más o menos razonable si entendemos que estas agencias son del mismo nivel. Entonces, si entendemos que el ISP es de nivel de categoría, digo, 4, equivalente a la agencia de Europa o de Estados Unidos, por decir algunos nombres nomás, entonces podría ser lógico proponer que la misma homologación que ofrecen agencias de tu mismo nivel se aplique para tu mismo país, lo que a la vez aumentaría el dinamismo en el mercado. No sería necesario estas largas esperas con esta desastrosa información que entrega el ISP y, por tanto, ayudaría a que los precios finalmente lograran bajar, porque hay un proceso menos a la hora de entrar a competir. Por lo tanto, estos costos de ingreso se eliminarían, lo que provocaría un aumento en la oferta finalmente. Eso es lo que se busca. Lo otro es eliminar patentes y privilegios monopólicos. Eliminar patentes que están ya hace largos años inscritas en el ISP, por lo tanto hay gente o laboratorios que no pueden ingresar con medicamentos nuevos, pese a que internacionalmente estas patentes ya están proscritas y sin embargo en el ISP siguen vigentes. Y privilegios monopólicos tales como los que se han entregado a este laboratorio que dije yo, que hoy tiene una gran participación, entre comillas, asegurada para operar en el mercado de los medicamentos. Con esto se lograría que, de nuevo, entre más oferta de medicamentos,
que entren más marcas del mismo medicamento probablemente y por lo tanto los precios tiendan a disminuir. Por otro lado, la venta libre de medicamentos, como se está impulsando, de hecho, en la ley de fármacos 2, como podemos ver en los países del Reino Unido también, que uno puede comprar paracetamol, uno puede comprar incluso algunos medicamentos con prescripción médica en supermercados o en góndola, digo, en máquinas automáticas, máquinas dispensadoras de estos medicamentos. Por otra parte, privatizar la red pública de atención sanitaria también es bien visto como una sugerencia en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque esto llevaría a que se ahorre del orden de 9 mil millones de euros, más o menos en moneda local. Esto es 96 mil millones de pesos. Sí. Entonces, ¿qué se haría aquí? Se entregaría todo. Obviamente debería ser en un proceso lo suficientemente gradual como para que el sector privado logre asimilar esta nueva demanda, pero se entregaría toda la atención médica al sector privado, tal y como podemos ver que pasa en algunos estados federales de Alemania, en donde la atención médica pasa completamente por el sector privado. Sobre todo lo que pasa allá es muy llamativo, que la atención, no la primaria, sino que la preventiva, es totalmente pública, digo privada. Por lo tanto, cada seguro obligatorio que debe contratar cada trabajador de Alemania, te destina un médico privado, que quede lo más cerca posible de tu casa para que tú vayas en caso de cualquier dolencia a atenderte primero con él. Entonces, de esa forma se aliviana mucho la demanda que tiene el sector público. Otra de las propuestas es eliminar Fonasa, crear un sistema de ahorro individual y que las ISAPRES pasen a ser entonces un seguro de alto deducible para enfermedades costosas o catastróficas. Por ponerlo en un ejemplo muy simple y en función del tiempo, esto puede ser visto como el seguro, obviamente es un ejemplo muy simple, muy burdo, como el seguro de un auto. Para cuando uno contrata el seguro de un auto, uno no contrata el seguro de un auto cuando, o sea, el seguro del auto no te va a cubrir en eventos en los que se te quema una ampolleta, en los que, no sé, se pincha un neumático, sino que te va a cubrir en caso en que haya una falla mayor. En este caso, las ISAPRES podrían, el ahorro individual podría operar de una forma similar. Como este ahorro está destinado a enfermedades de poca probabilidad, enfermedades costosas, por lo tanto, que son obviamente de poca probabilidad según la estadística que tiene nuestro país, puede acumularse a lo largo de los años, a lo largo de la juventud de la persona, a lo largo de incluso de los años laborales de esta persona, por lo tanto puede incrementarse exponencialmente, para luego cubrir las enfermedades que esta persona tenga en su etapa de madurez, en su etapa de vejez. Entonces así, las ISAPRES pasarían a ser un seguro para estas enfermedades más o menos chiquititas, entre comillas. Lo que también provocaría eventualmente que los precios de estos planes de las ISAPRES se reduzcan. Porque los eventos de enfermedades catastróficas o de enfermedades lo suficientemente caras van a disminuir. La probabilidad de esos eventos va a disminuir, lo que llevaría entonces a que sea más rentable el negocio de la ISAPRE. Y por último, no, sí, claro, por último, la última sugerencia es un subsidio estatal para el sector vulnerable de la población. Esto quiere decir que si hoy el promedio de cotización es del orden del 10%, el Estado puede ser capaz de entregar una cotización equivalente al 10% de hoy a las personas, ¿okay? Entonces, de esta forma no queda segmentos de la población más o menos desprovistos de atención médica con motivo de no tener recursos económicos para atenderse o para pagar esto. Esto sería una especie de voucher a la Friedman, como se utilizó en la educación en Suecia. Con esto se ahorrarían del orden de 4.500 millones de euros. Estos son con números al día de hoy. Bueno, en conclusión, la evidencia muestra que las personas sí somos capaces de cuidar de nuestra salud. Esto es a partir de un estudio reciente de The Rand Insurance, que es una aseguradora estadounidense, en donde concluyó que por más dinero que se le entregue a las personas, por más oferta o cobertura que se le entregue a las personas, y por más incluso libertad de hacer todo tipo de actividades, estas personas no van a arriesgar su vida, estas personas no van a consumir medicamentos que no sean necesarios para su estado actual de salud. Por lo tanto, las personas, concluyó este estudio,
sí son capaces de cuidar de su salud por sí mismos y no necesitan entonces una tutela estatal tan fuerte como la tenemos al día de hoy. Por otro lado, otra de las conclusiones grandes que se pueden sacar es que el intervencionismo no ha ayudado a cuidar a los individuos. Todo lo contrario, el intervencionismo lo único que ha logrado es segregar aún más la población y segregar aún más a la gente que no puede pagar por servicios en el sector privado. El Estado entonces no es capaz de coordinar a la sociedad. Por lo tanto, es hora de cambiar la forma de hacer las cosas y además de utilizar una alternativa real al intervencionismo. En otros países ya se ha visto. En el caso que mencioné anteriormente de Suecia, en la salud, en la educación, los vouchers a la Friedman mostraron su utilidad. En Singapur, el sistema de ahorro que brevemente mencioné ahora también ha mostrado su utilidad. Hay estados en Estados Unidos que este sistema de ahorro y de un seguro tipo ISAPRE para enfermedades menos catastróficas también han mostrado su capacidad, son más baratos y son más rápidos, que es lo principal para un sistema de salud, la oportunidad del acceso a ella. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas, que tenemos muchas en nuestro chat. Voy a habilitarle ahora la palabra para que pueda hacer su pregunta a Sebastián Nieto. Ya, Sebastián, ahora puedes preguntar. Bueno, mi pregunta básicamente tenía que ver con la opinión del sistema de voucher en salud aplicado en Chile, si lo ves viable y si tienes como comparación en otros países. Algo hablaste de Suecia. Esa era mi pregunta, gracias. Sobre el sistema voucher, sí, como dije, es una de las sugerencias que tenemos, y esto ha mostrado su utilidad en Singapur, principalmente en Singapur, y en Suecia hay un sistema que podríamos llamar que fue el precursor de todo, que fue aplicado a la educación, en donde se le entregaba, para el que no conoce el sistema de voucher de Suecia, a la educación, el Estado le entregaba a los apoderados, o en este caso lo que yo propongo es al RUT de cada persona, se le entrega una cierta suma de plata, de dinero, de acuerdo a estudios de mercado. ¿Okay? En el caso de Suecia fue que el Estado le entregaba lo equivalente a un arancel mensual de educación en un colegio al apoderado. Entonces este apoderado podía ir a cualquier colegio privado del país a matricular a su hijo, simplemente daba estos vouchers, esta especie de cheque, al sostenedor del colegio y listo. Entonces lo que se propone aquí para el sistema de salud es básicamente lo mismo. Esto se ve, como dije, en Singapur, fuertemente se ve en Singapur. En Estados Unidos hay un sistema similar. En este minuto no recuerdo cuál estado adicional a Texas lo ha aplicado, porque hay estados que lo han aplicado, luego llegan gobernadores de distintas ideas y lo sacan, lo vuelven a instaurar, lo instauran en condados. Entonces es bien dinámico lo que pasa allá. Pero la evidencia muestra que este sistema, obviamente complementado a un sistema de ahorro, para el caso de la propuesta que dije, es fiable. Vamos a ir con una pregunta que hizo Francisco Jerez. Hola, hola. Hola, ahí te escuchamos. Ya, muchas gracias. Ya, mi pregunta es, ¿qué podría hacerse con aquellos medicamentos cuyo precio es muy elevado, como podrían ser los remedios para enfermedades poco comunes? Estos medicamentos, por lo general, hay una historia muy, muy buena que está en los diarios, que se puede buscar, de hecho, creo que la segunda lo sacó, del año pasado, de diciembre. Muestra que hay una persona con una enfermedad que requiere este tipo de medicamento, un medicamento carísimo. Entonces se hace toda una especie de campaña para que lo ayuden, y llegó un empresario. El empresario le dijo, yo te dono el medicamento y yo te lo importo. Le importó el medicamento, y el tema es que cuando el medicamento llegó a la aduana, aquí en Chile, llegó, obviamente la aduana te cobra los aranceles y el IVA, que es más o menos lo que este estudio del sistema de salud hoy no estamos tratando, pero luego de eso, al ser medicamento, se deriva el trámite al ISP. Lo que pasa es que el ISP, además del IVA asociado a un medicamento totalmente caro, que entonces el IVA pasa a ser un impuesto millonario, el ISP le cobró el impuesto relativo a la incorporación de un nuevo medicamento al país. Entonces, finalmente, un medicamento que se lo habían donado a una persona grave, que lo necesitaba urgente, terminó representando un costo para esta misma persona de 7 millones de pesos. Pese a ser una donación. Entonces, ahí eso dice mucho de lo que pasa hoy en el sistema chileno.
¿Qué hacer para responder tu pregunta? En este caso, primero, eliminar ese impuesto del ISP para que entren medicamentos nuevos. Segundo, eliminar este tema de las certificaciones. Como dije, homologarlo con los institutos de salud pública de otros países de la misma categoría, que por lo general son los mismos países que producen los medicamentos, Alemania, en Europa, Estados Unidos, en India también tienen categoría 4. Y hay un caso muy, también otro caso práctico, empírico, muy revelador, que es en Estados Unidos, respecto a un fármaco para, si mal no recuerdo, para la diabetes. Pasa que este remedio era financiado por el Estado. Entonces, la farmacéutica le decía al Estado, cada vez que el Estado todos los años debía regular, sino que actualizar la base de datos del Estado de lo que tenía que subsidiar por este medicamento, entonces le preguntaba a la farmacéutica, oye, ¿cuánto cuesta tu medicamento? Para entonces pagarle a la farmacéutica para que ésta luego entregue el medicamento de forma más o menos gratis. Todos sabemos que nada que es subsidiado es gratis. Entonces la farmacéutica cada año subía el precio, y lo subía, y el Estado pagaba. Entonces ahí se daba esto también del riesgo moral, y esto mismo se vio con varios otros medicamentos, subsidiados totalmente como este del ejemplo, y subsidiados parcialmente. Cada vez que el Estado te subsidia un medicamento, subsidia la oferta, digo, de un medicamento, este medicamento tiende al alza. Por lo tanto, la gente, en este caso, que no es subsidiaria o que no es sujeto de este beneficio del Estado, porque allá también se hizo esto de que la gente más pobre no, o sea, iba a ser cubierta para esta enfermedad, pero la gente que tenía de cierta ganancia o de cierto ingreso hacia arriba tenía que pagar por el producto, lo que provocaba que finalmente esta gente de clase media no podía pagar por el producto porque era carísimo. Todo esto por la regulación del Estado. Entonces, en este caso particular, este es un ejemplo que me gusta mucho, donde se demuestra que la eficiencia del mercado, en este caso para temas sensibles, como son los medicamentos de la salud, sí funciona. Puede tener sus errores, claro, puede tener todo, pero al menos lo que yo siempre digo es que es más dinámico que la intervención actual que conocemos del Estado. Entonces, no sé si con eso respondo bien tu pregunta. Sí, muchas gracias. Acá tenemos a Carlos, que le voy a habilitar su micrófono. Carlos Verde. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan beneficioso puede ser para el mercado las leyes antimonopolio? ¿Y qué tan beneficiosas son las leyes antimonopolio en los países? ¿Qué tan beneficiosas son las leyes antimonopolio en los países? Ahí tendríamos que volver a la primera definición que vimos de un monopolio, que es un mercado en donde opera un solo productor o un solo oferente gracias a que hay barreras de entrada. La práctica nos dice y nos demuestra que estas barreras de entrada siempre son, o no siempre, porque hay unos casos de los que no vamos, que después vamos a mencionar, pero que en la gran mayoría de los casos son impuestas por la ley. Son barreras de entrada, ya sea regulatorias, como dijimos, en términos de calidad, en términos de la presentación del producto, que solo algunas empresas pueden ser capaces de cumplir. Por lo tanto, esta empresa o esta sola empresa, al ser la única capaz de cumplir con esta regulación, se transforma en un productor monopólico. Hay muchas leyes antimonopolio, esa es la definición de monopolio, así se forma un monopolio, ¿ok? Entonces, hay muchas formas, o hay muchas instancias en las que estas leyes antimonopolio operan en un país. Una de ellas es cuando una empresa, por ejemplo, lo que le pasó a Falabella, que la ley antimonopolio, o el Tribunal de Libre Competencia, dictaminó que no era viable que se fusionara con Walmart, porque iban a constituir o iban a representar una competencia monopólica. Iban a tener una gran alta concentración de mercado, iba a generar probablemente que desplazaran totalmente a Cencosud de la competencia, por tanto, era peligroso. Yo me pregunto, y no solo yo, sino que la teoría económica lo dice, lo muestra, y la evidencia lo demuestra, que este tema es, no tienen la eficiencia que dicen tener o que dijeron tener a la hora de ser creado. ¿Por qué?
porque estos casos de políticas públicas hay que siempre contrarrestarlos con el contrafáctico. Esto quiere decir, ¿qué hubiera ocurrido si? En este caso, ¿qué hubiera ocurrido si no se hubiera hecho? Si no se hubiera aplicado, si no se hubiera dictaminado, o si el Tribunal de Libre Competencia no hubiera actuado. Walmart y Falabella, en el caso de un libre mercado, que es poniéndonos en la situación de ejemplo, se hubieran fusionado, hubieran integrado sus redes de producción o de distribución, hubieran tenido una integración además en sus tiendas, en sus sistemas de pago, en su gestión de personas, en su gestión de todo. Entonces probablemente los costos operativos para esta nueva empresa que se creaba iban a ser menores, lo que provoca luego que los costos de producción del producto iban a ser menores. Entonces el precio podía tender a la baja. Con esto a lo mejor estoy derivando en algo que podría sonar un poco raro, que no se dice mucho, pero un monopolio no necesariamente es malo para la economía, siempre y cuando no sea impuesto por la fuerza, no sea impuesto por la ley. En este caso, siguiendo con este ejemplo de Falabella, imaginemos que hubiera bajado sus precios porque sus costos operativos hubieran bajado lo suficiente, de forma tal que hubiera desplazado a Cencosud fuera del mercado. De nuevo, estamos en un contexto de ejemplo y de libre mercado. Se hubiera desplazado a Cencosud porque bajaron los precios de los bienes que estos consumían, de estos vendían y ofrecían a las personas, por lo tanto para Cencosud no era rentable seguir vendiendo a esos precios bajos, pero para Falabella sí. Los únicos beneficiados ahí hubieran sido los consumidores, porque los consumidores hubieran podido acceder a los productos a un precio menor del que antes sí lo podían hacer. ¿Ok? Entonces ahora, si hay un espacio de mercado para que entre un producto nuevo y entre a satisfacer necesidades probablemente que Falabella no hace, ya sea en variedad, en calidad o en lo que fuera que los individuos así lo quieran, en un contexto de libre mercado, este nuevo competidor hubiera podido entrar. Entonces aquí vemos que hay una situación en donde se genera un monopolio y probablemente no satisface a todos y puede entrar otro competidor. En este caso, estamos obviamente en un contexto de libre mercado en donde este otro competidor no tiene barreras a la entrada. Y en eso es lo que me quiero quedar. Los monopolios son perjudiciales siempre y cuando las barreras de entrada que tengan los competidores sean impuestas por la ley. Entonces, las leyes antimonopolio de los países son más o menos redundantes porque los escenarios en los que se pueden crear monopolios dentro de la regulación en la que opera un país el día de hoy, es solamente gracias a las leyes que impone el mismo Estado. Porque en el caso de Falabella y Walmart, el beneficio para el consumidor potencial no fue considerado. En este caso, los precios hubieran podido bajar, pero por el solo hecho de tener una concentración de mercado, lo que se ve en el papel no tan deseable, se prohibió esto. No sé si te responde la pregunta. Cuestioné mal, pues me faltó una parte que decía qué tan beneficioso sería un monopolio sin intervención del Estado. Me faltó esa parte. ¿Qué tan beneficioso? Ahí más o menos lo dije. Un monopolio sin intervención del Estado es un monopolio que logra establecerse como monopolio gracias a que es el mejor competidor. ¿Okay? Entonces, como es el mejor competidor, es capaz de ofrecerle, y estamos en un contexto sin intervención del Estado, es capaz de ofrecerle al consumidor lo mejor posible, al mejor precio posible. En caso de que esto no fuera así, como estamos en un contexto nuevamente de no intervención estatal, puede entrar cualquier otro competidor y comenzar a ofrecer el producto que el consumidor demanda. Entonces, ¿qué tan beneficioso sea? ¿Es esa situación? Yo digo que total. Es un beneficio por todos lados, un beneficio, digo, a todas luces. Excelente, Esteban, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Carlos. Vamos, acá tenemos a Cali Carrasco, que le voy a dictar su micrófono. Bien, gracias. Bueno, primero agradecer la presentación. Y es que opina un poco sobre la supervisión en los procesos de lista de espera en los hospitales públicos. ¿A qué me refiero? Yo soy enfermera, me tocó trabajar en lista de espera hace unos años atrás. Se puede llegar a 0%, porque hay protocolos para seguirlo. Pero, por ejemplo, los pabellones de hospitales públicos se opera hasta las 12 del día paciente que son institucionales, es decir, FONASA. Después de las 12 del día, los médicos operan
netamente pacientes particulares, con lo cual se genera una lista de espera sumamente alta. ¿Qué opina eso y cómo es la experiencia en relación al manejo de pacientes particulares en hospitales públicos en otros países? Sí, ahí hay casos de... Muy buena pregunta, gracias. Hay casos de otros países en donde se atienden... me gusta usar mucho Alemania, de ejemplo, porque tengo experiencia con ese sistema. Allá también se atiende en el sistema público a gente que viene de la aseguradora privada, en este caso la ISAPRE. Y lo que pasa, sin embargo, allá es que la aseguradora tiene una... Dentro de su oferta o dentro de su propuesta de valor que le entrega a los clientes, está la de la atención, además, oportuna. Entonces aquí se mezcla eso, por un lado, y por el otro se mezcla una administración del hospital en donde, al ser público, no se deja de atender a gente del sistema público. Entonces se permite entrar gente del sistema privado siempre y cuando la función primordial de un hospital público, que es atender a la gente del sistema público, esté completa. Por lo tanto, si se da ese escenario, dada que la propuesta de valor de la aseguradora incluye una atención oportuna, esta aseguradora, para no perder un cliente y para no recibir demandas, porque el cliente finalmente está pagando porque lo aseguran, lo destina a un hospital o una clínica que sí tenga la capacidad de atención. ¿Ok? Entonces, aquí en Chile, ¿qué pasa con eso? Es una muestra más de que la administración, y eso no lo comenté porque el tiempo no nos permitió mucho, pero de todas maneras, este es un paréntesis, un gran paréntesis, ahí está mi correo. Sé que van a quedar muchas dudas, sé que la explicación fue rápida, entonces me pueden escribir cuando quieran, lo que quieran, y yo feliz les respondo. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que se ve aquí es que los administradores de los hospitales, tú bien lo debes saber, operan como pequeños señores feudales. Entonces ellos hacen básicamente lo que quieren dentro, la fiscalización por parte del ministerio, la evidencia muestra que no es lo suficiente como para poder tener una administración al menos deseable o al menos decente dentro de los hospitales. Entonces los administradores tienen grandes incentivos además a operar por sus propios intereses. Al no haber una fiscalización dura por parte del ente fiscalizador, que su nombre lo dice, su nombre, digo, nos explica qué es la labor que debería cumplir y sin embargo no la cumple, se presta para este tipo de situaciones en donde el sector público, además, para recibir plata de las ISAPRE o del sector privado, se abre a atender gente que viene de este sistema. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo otra falla que tampoco mencioné, que es que FONASA no es un buen pagador. FONASA no es un buen pagador para el sistema privado. Si es que yo estoy asegurado por FONASA y voy a una clínica a atenderme, FONASA no le paga rápido a la clínica. Y lo que es más absurdo, FONASA no es un buen pagador para el sistema público. FONASA no le paga en 30 días a los hospitales. Entonces los hospitales, los administradores además, tienen este incentivo de recibir gente del sistema privado porque la plata la reciben más o menos rápido en relación con lo que lo hacen de FONASA. Entonces, aquí, ¿cuál es mi opinión luego de este análisis? Que esto da una muestra más de que el hecho de ser juez y parte dentro de un sistema, como lo dije antes, no garantiza la calidad y no garantiza lo que en salud es calidad, que es una atención oportuna, sino que todo lo contrario. Lo que aquí pasa es que se enfocan mucho en algo o en lo otro. En este caso se enfocan mucho en la prestación. Pero la parte aseguradora, la parte pagadora, la parte de la eficiencia, la dejan totalmente de lado. Gracias. Muchas gracias también por la pregunta y la respuesta. Vamos a ir a las últimas dudas que hay por acá. Vamos a dejar el mail de Esteban, que sabemos que hay hartas. Y le voy a dar la palabra a Oscar Navea, para que haga su pregunta. Hola Esteban, muchas gracias por la presentación. Bueno, mi pregunta era si es que en un futuro, porque bueno, esto es bastante populista, se ha escuchado mucho de varios políticos, de considerar una alternativa futura de tener un sistema de salud unificado. ¿Tú crees que es factible que el sistema público y privado estén en uno solo, concentrados en uno solo? Muy buena pregunta, porque como dije, yo creo que después de la AFP lo que se viene es la ISAPRE y el sistema privado de salud. Entonces, si veo yo un sistema unificado en el futuro, yo digo que no es necesario ver el futuro para, o pensar en el futuro para hacerse una idea.
¿Por qué? Porque hoy, a propósito de la pandemia, el sistema está, podríamos decir, al menos en la prestación de servicios unificado. Hay gente del sector público que se está atendiendo en camas de clínicas privadas, las clínicas privadas abren su cama UCI para esta gente, la ponen a disposición o son mandadas a ponerla a disposición del Ministerio de Salud. Entonces más o menos se está viendo que es algo que administrativamente al menos es totalmente posible. Si es que esto es eficiente o no, es otra discusión, creo yo. Yo creo que el sistema de salud hoy presenta demasiadas deficiencias como para decir que este mismo sistema debería hacerse cargo del sistema privado además. Entonces, lo único que haría es acrecentar la bola de nieve, aumentar la bola de nieve, exagerarla o no exagerar, sino que poner aún más en evidencia la falla administrativa y de gestión que presenta el sistema. Tendría mayor capacidad, claro, porque dispondría de todo el sector privado para hacerlo. Por lo tanto, podría ser que las listas de espera bajen, podría ser que se genere una ilusión cortoplacista de mejora, pero eventualmente el sistema va a terminar por caer en las mismas prácticas que se ha hecho el día de hoy. Y un ejemplo de esto puede ser España, que hay comunidades autónomas en donde el sistema de salud se unificó y sin embargo la calidad no mejoró y la gestión no mejoró, todo lo contrario. Fue un botín un poco más grande para que los incumbentes fueran por él y se beneficiaran y finalmente la gente terminó donde mismo. Hubo una ilusión corta de bienestar por esto que dije de la capacidad aumentada, pero no fue un mayor impacto el que generó esto. De hecho, todo lo contrario. Vale, gracias. Vamos a la última pregunta para ya cerrar, que se la vamos a dar a la Cata Pimentel. Sí, quería saber, la pregunta principal creo que tenía dos, pero voy a hacer una. Si consideras como competencia desleal las farmacias populares versus, por ejemplo, una farmacia de barrio, una farmacia familiar, que estén, por ejemplo, dentro de la misma cuadra, o si consideras que es parte de la oportunidad también de poder entrar al mercado de una farmacia que depende de un municipio, por ejemplo. Esa es mi pregunta, bien, bien breve. Súper buena pregunta, muchas gracias. Sí, con la misma lógica del monopolio, diría yo que la farmacia popular es desleal en el sentido que es instaurada por ley, que tiene el uso de beneficios como el abastecimiento a través del Senabast, mientras que las farmacias privadas no los tienen, y además cuenta con un presupuesto, cuenta con una capacidad negociadora un poco más, en mayor, con un poco más de ventaja, digo. ¿Por qué? Porque hay una municipalidad detrás, y además porque esta municipalidad negocia con el Senabast, que va a negociar con la capacidad que tiene el Senabast, que tiene el Estado casi, con los laboratorios. Entonces es obvio que los precios sean más bajos para estas farmacias y para las farmacias privadas no, porque las farmacias privadas, digo, no tienen la capacidad de negociar de la forma en cómo una farmacia popular sí lo haría. Hay una ley de todas maneras que permite a las farmacias privadas abastecerse a través de Senabast. Sin embargo, para esto es necesario tener una lista, cumplir, digo, con una lista de 275, si no me equivoco, remedios base que hay que tener. Entonces aquí caemos nuevamente en esto del error de cálculo y en estas fallas de eficiencia, porque puede ser que esta farmacia en algún sector de la ciudad, claro, esta lista de 275 medicamentos lo ofenda. Pero hay otras comunas en donde esta farmacia primero no tiene presupuesto para importar y para comprar estos 275 remedios y adicionalmente importar y comprar los remedios que sí necesita. Y dos, no logra vender toda esta cantidad de remedios que lo obligan a comprar. Entonces hay una pérdida de eficiencia ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí. Es siempre y cuando sea una imposición legal, estas farmacias populares siempre van a ser desleales frente a una farmacia privada. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Damos entonces por finalizada la sesión de hoy en virtud del tiempo. Esteban, voy a mandar tu correo ahora por el chat, ¿ya? Para que todos los que quieran
ahí va, para todos los que quieran hacerte alguna pregunta, darte las gracias por acompañarnos hoy día, por tomarte el tiempo, y también que nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con una quinta sesión de Economía y Política. Así que gracias a todos. Chao, gracias por la invitación. Chao. Que estén bien, buenas noches.